Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o si quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar está con nosotros Rafael Matus, el corresponsal de La Nación de Buenos Aires. Bienvenido como siempre a este programa. Gracias. Raquel Godos, periodista española y corresponsal de la agencia de noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Pepe López Zamorano, corresponsal de Notimex, bienvenido a esta casa. A propósito, Pepe, hay noticia de unos hondureños, de miles de hondureños que viven en este país porque como consecuencia de las normas y de las disposiciones adoptadas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen que irse de este país. Y son bastantes. ¿Qué fue lo que pasó? Así, el anuncio muy malo para la celebración del 5 de mayo, que se ha convertido básicamente en esta celebración de las contribuciones de los latinos, en lo que sería, digamos, el cerrar el círculo de decisiones que ha tomado la administración Trump en relación con los inmigrantes centroamericanos y caribeños. Ahora lo completa con esta decisión de cancelar finalmente el programa temporal de protección, el TPS, que beneficiaba a 57 mil hondureños. Les da una última extensión para que hagan un periodo de transición, a partir del cual, después de esos 18 meses, tendrán que regresar a sus países. Lo que es trágico, Juan Carlos, es que obviamente hay otros centroamericanos que están en situación similar. Ya lo hizo también para los inmigrantes salvadoreños, lo hizo también para los nicaragüenses, también para los haitianos. Así que estamos hablando de un potencial de casi 500,000 de personas, si tomas en cuenta a los niños de estas personas que viven en los Estados Unidos, que eventualmente van a regresar a sus países. El tema es que la justificación es técnica. Dijeron que las condiciones por las cuales los hondureños llegaron a este país, que fue por el huracán Mitch, ya no están en la misma circunstancia, ya no se justifican, pero la realidad que tienes es que Honduras sigue siendo uno de los países más inseguros, más pobres del continente, y obviamente esto va a tener una repercusión real para la situación económica, la estabilidad en Centroamérica. Así que yo creo que en este momento lo que quedan son las cartas en el Congreso de Estados Unidos. Este programa, a diferencia de DACA, fue aprobado por el Legislativo de Estados Unidos. Ellos tendrían la posibilidad de arreglar la situación. Algunos activistas están diciendo que la secretaria de Seguridad Interna, Kristen Nielsen, les prometió que las iba a acompañar para hacer esta gestión, así que yo creo que queda poco tiempo. Digamos que sería un buen compás de espera para que el tema de los centroamericanos y de muchos más, el tema de DACA, donde también podría el Congreso tomar cartas en el asunto, ojalá se resuelvan en favor de los inmigrantes. El panorama, obviamente, en la administración Trump no es muy positivo, pero esa es la realidad. Óigame, el sábado se celebró el 5 de mayo, como decía usted. ¿Por qué es tan importante esa fecha en Estados Unidos, sobre todo para los mexicanos? Es un símbolo. El 5 de mayo es la Batalla de Puebla, el estado donde yo nací en México, y obviamente es muy importante porque es un símbolo de la autoafirmación de los mexicanos al resistir la invasión de los franceses, que en su momento eran el ejército más poderoso del mundo. México logró derrotarlos, vergonzosamente en diría, Puebla. En la batalla de Puebla, algunos franceses se quedaron desperdigados, ¿no?, en el siglo XIX. Y yo creo que eso, de alguna manera, cuando lo trasladas a Estados Unidos, mucha gente pensaba que era en realidad el festejo de la independencia mexicana, lo cual obviamente no es así, fue en 1910. Sin embargo, con los años se ha convertido, y creo firmemente en esto, en una celebración de las contribuciones de los latinos, porque el 5 de mayo ahora lo festejan todo el mundo, sí, en los Estados Unidos, y me da mucho gusto porque realmente reconocer no solo a los mexicanos, sino las contribuciones de todos los hispanos es muy importante. Yo me fui a comer tacos y tal, y cerveza margaritas, Corona, sí, y cerveza Pacífico, pero lo de la fecha de la independencia, ¿qué año fue? 1910. Bueno, hay noticias de Colombia, Raquel Godos. Hay elecciones presidenciales dentro de pocos días. Parece que hoy es 7 de mayo, o sea, dentro de 3 semanas, menos de 3 semanas, el domingo 27 tiene lugar la primera vuelta a las elecciones presidenciales. El presidente se posesiona en Colombia el 7 de agosto, día en el que deja el poder Juan Manuel Santos. Ese 27 va a llevarse a cabo la primera vuelta de las presidenciales. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, pues habrá una segunda vuelta después en el mes de junio. Según las encuestas, la mayor parte de las encuestas, quien puede ganar estos comicios sería Iván Duque, el candidato de la coalición que encabezan Álvaro Uribe Vélez, expresidente, y Andrés Pastrana, también expresidente. Tiene alrededor del 37% en la mayor parte de los sondeos. En segundo lugar, con más o menos un 29%, estoy promediando, está Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, que fue él, y además un hombre de izquierdas, él fue militante del M-19, un grupo guerrillero que posteriormente hizo La Paz. En tercer lugar figura Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia, que es un profesor de matemáticas y tiene alrededor del 13, el 15, en algunas el 17%.
Y más abajo, en la cuarta casilla, está Germán Vargas Lleras, del Partido Cambio Radical, que fue vicepresidente de Santos y que ha sido un hombre con mucha experiencia, ha sido ministro varias veces y senador y víctima de un atentado por lo demás, pero él tiene más o menos el 9%. En una proyección de una empresa que se llama Cifras y Conceptos dicen que Vargas Lleras pasaría segunda vuelta, pero la mayor parte de las encuestas no dan ese resultado. Más abajo aparece el candidato liberal Humberto de la Calle con aproximadamente un 3%. Entonces, si las elecciones fueran hoy y se cumplieran las encuestas, pasarían a segunda vuelta Duque y Petro. El establecimiento, la clase empresarial, le tiene miedo a Petro, porque es un hombre que ha dicho que convocaría una asamblea constituyente para cambiar las cosas y además fue muy amigo de Hugo Chávez, fue quien llevó a Hugo Chávez la primera vez. Dice la revista Semana, en un artículo titulado en forma de pregunta que dice Gustavo Petro, ¿esperanza o miedo? Dice que él ha recogido las banderas de la antipolítica, que en cierto modo se ha convertido en una especie de populista de izquierda, como un Trump de izquierda, y dice Semana que él tiene un discurso ingenioso para hacer campaña, pero riesgoso para gobernar, y que si pasa segunda vuelta puede que se le sume un sector importante del Partido Liberal, e incluso de gente de Sergio Fajardo. ¿Es Petro para Colombia un símbolo de esperanza o es motivo de miedo? ¿Cuál es su opinión, usted que conoce Colombia muy bien? Yo creo que Petro capitaliza el descontento, pero no es comparable a Donald Trump en el sentido más puro de la palabra, entre otras cosas porque Petro es un político profundamente preparado, cosa que Trump no es. Tiene experiencia política, Trump no la tiene. Y bueno, simplemente es que apela a una parte de la población que no está contenta con lo que ha estado ocurriendo hasta ahora en Colombia. Más allá de eso, creo que están en las antípodas de cualquier otro aspecto. Lo que sí es cierto es que Petro, digamos que ha enarbolado el rostro de el sí, ha capitalizado un poco el voto del proceso de paz, porque el partido de Santos se ha diluido en estas elecciones, y luego tiene una capacidad muy grande de atraer al voto que no suele votar. Es decir, a la gente joven, a la gente de estrato bajo que no está interesada en las elecciones. Y por eso las encuestas no deben de ser tan fiables, no deben de ser tan confiables para hacer una proyección, porque está muy bien sacar el voto que se queda en casa, pero a la vez ese voto que se queda en casa se queda por algo. Así que no es tan fiable que acudan a las urnas. La derecha es mucho más fiel a la hora de ir a votar. Lo que ocurre es que bueno, lo hemos comentado varias veces, yo no creo que los números que reflejan sobre Vargas Lleras, ese 9%, sean tan bajos. Lo que también es cierto es que cuando Vargas Lleras sube, el que baja es Duque. Y esa proyección es un poco confusa, por lo que no sé hasta qué punto podremos ver a Vargas Lleras en segunda vuelta, se disputará la segunda vuelta o si Petro sigue subiendo. Es que me parece muy complicado hacer la proyección porque es algo tan variable. En los últimos meses hemos visto como en febrero estaba primero en las encuestas Sergio Fajardo, ¿no? Y luego ha ido decayendo. Es verdad que sí hay un fenómeno interesante con Petro, que es un crecimiento sostenido, que eso suele ser mucho más fiable que otro tipo de tendencias electorales. Y bueno, veremos a ver qué ocurre, pero no creo que Colombia tenga que tener tanto miedo a Petro como político, sino a cómo las empresas y los poderes fácticos van a reaccionar a un posible gobierno de Petro. Me parece que esa es la cuestión. Cuando Petro estaba en la alcaldía, pues fue anulado en su cargo por el entonces procurador general Ordóñez, sí, por 3 días de mala gestión de basuras. Bueno, Bogotá ha estado con una mala gestión de basuras 100 días con Peñalosa y no ha pasado nada ni nadie ha dicho nada, ¿no? O sea, creo que tiene más que ver con cómo reacciona la clase política o la clase fáctica, el poder fáctico en Colombia, que lo que él es, porque desde luego no es un loco trumpista que se va a tomar la política colombiana a la ligera, lleva mucho tiempo peleando por eso y me parece que hay cierto populismo también en colocarle a él como si fuera un diablo, ¿no? Rafael Matos. A mí, escuchándola a Raquel, pensaba lo que hablamos también con Pepe, ¿no? Me daba mucho la atención como cuando despuntan líderes de izquierda en América Latina suelen empezar a ventilarse rápidamente los fantasmas del chavismo, ¿no? Creo que la región que en los últimos años ha marcado un claro giro hacia la derecha con la elección de Macri en Argentina, Piñera en Chile, el ascenso de Temer en Brasil,
claramente el giro que había dado en la década anterior hacia la izquierda con el kirchnerismo, el chavismo, el surgimiento del ALBA y demás se ha diluido, ¿no? Pero esa demanda por un liderazgo más atado a las preocupaciones sociales, a la equidad, a la lucha contra la pobreza y el descontento contra las élites corporativas y la concentración de la riqueza sigue presente, ¿no? Pero me gustaría a mí que en la región tuviéramos una nueva izquierda, el surgimiento de una izquierda que no necesariamente apareciera tan atada al chavismo o al populismo que tanto daño hizo, como hemos visto en Venezuela y también el caso de la Argentina. Me queda esa duda si Petro es ese tipo de líder, ¿no? Porque se lo acusa, ¿no? de que puede llegar a tirar a Colombia hacia ese lado, algo también parecido a lo que suele ocurrir con López Obrador en México. Pero creo que la izquierda en América Latina se debe una redefinición de la identidad que le permita desprenderse de estos fantasmas del chavismo que reaparecen en cada elección, ¿no? México y Colombia tienen cada uno realidades muy, muy distintas. Las elecciones tienen fuerzas muy particulares, pero también aparece este dominador común que hablaba Raquel, ¿no? El descontento social contra el status quo, ¿no? Que es lo que impulsó la elección, uno de los motores que impulsó la elección de Donald Trump aquí en Estados Unidos. Claro, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor inequidad en el mundo, por un lado. Toda la región, ¿no? Digo, sí, no solamente región, Colombia, sino Brasil, es un Chile, donde hay mucha inequidad. De todas maneras, es verdad, como dice Raquel, que Petro despierta susto en la clase empresarial. Y eso sobre es todo, algo, como ha dicho, que convoca una asamblea constituyente, la gente cree que él podría... Que quiere hacer una refundación institucional, para, ¿no? Claro. Para hacerse reelegir y demás. Y esa desigualdad de la que ha sido un candidato muy fuerte. Esa desigualdad de la que vos hablás es algo que une a América Latina con Estados Unidos. Es una de las similitudes que existe que une a todo el continente. Claro. Pepe. Sí, continuando con la reflexión de Rafa y de Raquel. Si tú pones el nombre de Andrés Manuel López Obrador en el excelente artículo de Semana sobre Petro, prácticamente yo creo que el 95% podría encajar, ¿no? Incluso el hecho de que ambos fueron alcaldes, ¿no? Hay una realidad, por lo menos en México y Colombia, ser antisistema en este momento tiene cierto nivel de popularidad, ¿no? Y el hecho de que estén construyendo una candidatura, ¿no? Que tenga esta mística populista, ¿no? Creo que tiene también que ver con la propia mercadotecnia política, ¿no? Yo no dudo que probablemente en ambos casos haya una percepción del cambio político mucho más profunda de lo que nos quieren hacer creer los titulares, ¿no? Porque estas nociones de que pueden de un brochazo acabar con esto y acabar con la corrupción y la inseguridad, todos sabemos, y probablemente ellos mismos lo saben, no es posible precisamente por los poderes de facto que existen, por las realidades estructurales. Pero el hecho de que estén construyendo, que estén empaquetando sus candidaturas sobre esta narrativa tan clara, tan sencilla, ¿no? De muy fácil entender, en ocasiones creando chivos expiatorios, en ocasiones creando dilemas que no existen, ¿no? Falsas dicotomías. De alguna manera es algo que se puede digerir de una manera muy fácil. Cuando un economista hace una explicación muy profunda de las complicaciones de cómo estabilizar la divisa de un país, pues no es tan atractivo como alguien que te diga simplemente yo voy a llegar y lo voy a hacer porque los empresarios lo están vendiendo al país o el Tratado de Libre Comercio, que no es muy distinto a lo que está pasando en otras latitudes. A mí lo que me llama la atención sobre todo de esas analogías, Juan Carlos, es el hecho de que al mismo tiempo que su candidatura está creciendo de Petro, como ocurrió con López Obrador, al mismo tiempo tienen muchos negativos. En el caso de López Obrador y México, obviamente no hay una segunda vuelta, eso opera en su favor. Pero en el caso de Colombia, no sé si eso puede ser de alguna manera la puntilla que evite que eventualmente Petro llegue a la presidencia. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 y vamos a hablar enseguida de las elecciones en México que tendrán lugar el 1 de julio. Pero antes de eso, en la pausa, Raquel Godos hablaba de Lionel Messi y decía que lo que eras en el campo de fútbol, el jugador del Barcelona, es una obra de arte, que es como un Picasso. Claro. ¿Cómo así? No, él tiene una manera de jugar tan suave, tan deliciosa. Es históricamente el mejor jugador del mundo. Lo que pasa es que estaba discutiendo con Rafa porque en Argentina no lo quieren reconocer. Porque como ha dado todos los logros al Barcelona, le tienen ahí una inquina y bueno, la selección insuperable. No. Tiene que ganar la Copa del Mundo. Sí, si no, ya no lo así, quiere. Es así. No hay medios no términos. Hay perdón. Para el público argentino no hay medios términos. Nadie es profeta en su propia tierra. Exacto.
Un Picasso, pues. Un Picasso, es un Picasso. Entonces, ¿Maradona quién era? Velázquez. No, podría ser, pero... Pelé, pues. Pero a Maradona le tratan como si fuera un auténtico dios y era un truán. Y poco tenía de señor, como la canción de Julio Iglesias, o sea que, bueno, no sé, me parece un poco injusto hacia Messi, que es evidentemente el que ha batido más récords en cualquier circunstancia. Bueno, había unos gráficos del New York Times sobre las jugadas y los goles de Messi en las que se salía de todos los jugadores de la historia. Fuera de todas las escalas. Y es suyo, ¿por qué no lo enalzan? Pues no. Prefieren a... Porque tiene que ganar el Mundial. Tiene que ganar el Mundial. Eso está claro. A Maradona. Para el pueblo argentino es así. Para el pueblo de Argentina. Bueno. Cambio de asunto, don Pepe López Zamorano. Elecciones en México el 1 de julio y en la mayor parte de las encuestas está de primero con más de 15 puntos de ventaja Andrés Manuel López Obrador, el hombre del partido Morena, que además tiene vinculados ahí otros movimientos. En el segundo lugar de los sondeos está Ricardo Anaya, por México al frente, que está apoyado por el PAN, por el PRD, partidos de centro derecha y de centro izquierda, por un Movimiento Ciudadano, y más atrás está José Antonio Meade, el candidato del PRI, y más abajo está Margarita Zavala y el Bronco. Lo cierto del caso es que bueno, en México no hay segunda vuelta, como bien anotado usted, de modo que el que consiga más votos ese día se posesiona como presidente el 1 de diciembre. Pero mire, ahora resulta que los empresarios están tratando de parar, de detener al señor Andrés Manuel López Obrador, a AMLO. Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo y el más rico de México, se enfrentó recientemente a López Obrador porque Slim está a favor de que se construya el nuevo aeropuerto del DF, de la capital mexicana, que costaría más de 7,000 millones de dólares. López Obrador, en cambio, tiene una opinión distinta. Pero López Obrador la ha emprendido contra algunos empresarios. Y por esa razón, ciertos gremios empresariales se han ido lanzando en ristre contra AMLO y están a favor de Anaya, como por ejemplo Copamex o el Consejo Coordinador Empresarial, en donde ha habido empresarios como Alejandro Ramírez, un hombre que encabeza una compañía llamada Cinépolis. El 90%, sin embargo, del empleo formal en México lo da la empresa privada, y esto lo han dicho estos señores. ¿Son capaces o lograrán los empresarios mexicanos, la empresa privada en México, parar la candidatura de López Obrador, impedir que llegue a Los Pinos? Pero algo pasó en las últimas horas, porque justamente el fin de semana Andrés Manuel sacó la banderita, el pañuelo blanco de Pido Paz, ¿no? Incluso se ofreció a platicar con ellos. Hoy mismo los empresarios del país, más de 400 empresarios de los más importantes, publicaron desplegados en muchos medios mexicanos justamente diciendo que no había una razón para que ellos fueran puestos como el villano de la película, precisamente por la importancia obvia que tienen para la economía de México. Como bien lo señalaste, este tema de la posición o el antagonismo de AMLO con los empresarios viene de atrás, ¿no? Esta percepción que se ha trasminado, ¿no?, en algunos sectores de que, bueno, hay mucho riesgo por la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad de que haya expropiaciones, nacionalismos, de que eche atrás las reformas económicas, ¿no?, que obviamente tiene preocupados a un sector, no solamente de los empresarios, sino a un sector del país. Y creo que estos dos temas que mencionas, por una parte el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no?, donde AMLO ha traído un proyecto que ha generado mucha controversia, porque el proyecto actual del aeropuerto ya está en marcha, se estudió durante 20 años, ya están licitados los contratos para muchas de las grandes empresas, una de ellas son las empresas de Carlos Slim, y el hecho de que López Obrador, digamos, que lo haya puesto en duda, generó mucha controversia por la posibilidad de que se echen atrás contratos que ya están firmados, que es un poco el tema de, ¿se va a respetar el Estado de Derecho durante una presidencia de Andrés Manuel, o va a haber caprichos y vamos a poner en riesgo no solamente los contratos que están, sino el hecho de que no vengan nuevas inversiones al país por el potencial riesgo que representa López Obrador? Y la segunda es esta percepción, ¿no?, que alimentó la campaña de López Obrador, de que los empresarios, un grupo de los empresarios, está creando un frente a favor de Anaya, precisamente porque temen que si gana López Obrador pondría al país en una situación muy complicada. Los empresarios en público han dicho que no hay tal, ¿no?, que no existe esta idea de que se reunieron para conspirar contra López Obrador, que tiene su propio punto de vista, pero no necesariamente están conspirando en contra de él, ¿no? Ahí está la polémica, ¿no? Vamos a ver en qué queda. Por lo pronto, López Obrador ya ofreció diálogo, ¿no? Y es importante porque el hecho de que, digamos que tildó en general a los empresarios como enemigos de México de alguna manera, generó algún tipo de controversia, obviamente precisamente por el papel que tienen los empresarios. Después aclaró
¿no? Muy al estilo de otro país. Después aclaró que no se refería a todos los empresarios, sino a un grupo de empresarios que obviamente se han beneficiado, lo que él llama de la mafia del poder, licitaciones, etcétera, ¿no? Creo que es importante que haya un diálogo entre López Obrador y los empresarios, y entre todos los candidatos y los empresarios, porque fundamentalmente los empresarios, si bien no son las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas, las que generan la gran cantidad, la masa crítica de empleos en México, son un factor muy importante para el país. Rafael Matus, que ha sido corresponsal de periódicos mexicanos. Está claro que el establishment mexicano no quiere a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Digo, cuando vos ves estas ofensivas que despuntan contra el principal candidato, el principal favorito para imponerse en la presidencia, parece que todos estarían orquestando estas alianzas un poco raras para tratar de impedir que AMLO finalmente llegue a la presidencia. Lo que pasa es que nada parece sugerir que van a tener éxito. Digo, AMLO sigue transitando, lento pero seguro, ¿no?, hacia lo que parece va a ser un triunfo electoral. La tercera es la vencida. La duda que me queda a mí es si va a haber, si este esfuerzo, ¿no?, del elite, del establishment mexicano, va a redundar en que todos se abroquelen detrás de AMLO, ¿no? No solamente en términos económicos, empresariales, sino también en términos políticos para tratar de impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Y lo otro que también me llama la atención es este equilibrio un poco frágil, no frágil, sino este difícil equilibrio que muchas veces ensayan los empresarios cuando se topan ante un candidato que no es necesariamente el que mejor les queda su paladar, de tratar de hacer un esfuerzo para frenarlo sin que se note mucho frente al escenario posible que triunfe y tengan que lidiar con una presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí. Yo lo que veo es que todos el status quo mexicano está tratando de ver cómo pueden frenar a Andrés Manuel López Obrador sin llegar a lograrlo del todo, ¿no? Con este equilibrio de decir, bueno, vamos a tratar de ponerle una ofensiva para frenarlo, para ver si logramos darle un empujón a nadie que finalmente logre preservar el status quo sin llegar a ofenderlo a López Obrador. No veo, cuando vos ves los movimientos que se están dando en la elección de México, son todos movimientos en contra de López Obrador. Y eso me parece que lo único que va a terminar de lograr es fortalecerlo de cara a la próxima elección presidencial. Raquel Godoy. Bueno, a mí me parece muy naif pensar que el status quo mexicano no está conspirando contra López Obrador. O sea, es que me parecería simplemente obviar la mitad de las reglas del juego en la historia mundial. Evidentemente están, lo puedes llamar conspiración, acuerdo, reunión por la tarde, sobremesa, pero evidentemente están intentando frenar su candidatura. O sea, es que sería absurdo negar lo contrario. Eso por un lado, pero por otro lado, yo quiero pensar, hablando de la apertura de diálogo de AMLO, que los candidatos de izquierda en América Latina y en el resto del mundo, llegados a este momento de la historia, ya han aprendido que no pueden enfrentarse a los poderes fácticos a pecho descubierto y sin armas, que no se pueden suicidar. Entonces quiero pensar que son gente inteligente, que es consciente de que la capacidad económica del país o la capacidad de desarrollo depende en gran parte de la gente que tiene fuertes inversiones realizadas en cada uno de los países y que no se pueden inmolar simplemente enfrentándose a ellos de una forma radical. Tiene que haber un proyecto de negociación y de intercambio de ideas. La izquierda en sí misma no es un fantasma oscurantista, funciona en otros países, en Europa ha funcionado históricamente perfectamente y es la búsqueda del equilibrio entre las políticas sociales que ayuden a reducir la desigualdad y ampliar la base de la clase media y fortalecer a aquellos inversores que son capaces de mantener el tejido económico. No me parece tan complicado. Lo único que, bueno, existe una retórica ahora mismo en América Latina en la que ser de izquierdas pues es algo terrible, inspirado en lo que decía antes Rafa por toda la historia de Hugo Chávez, y está haciendo mucho daño realmente, porque tampoco es una cuestión terrible querer que la gente que es pobre sea menos pobre. No es tan dramático, ¿no? Claro que no. Pero, bueno, quiero pensar que con ese objetivo, políticos como López Obrador son conscientes de que no pueden inmolar el país enfrentándose de una forma radical a los grandes empresarios y al poder fáctico. Cambio de asunto, Rafael Matus, porque hay noticias de su país, de la Argentina. El viernes pasado, y sobre todo la semana pasada, fíjese, el peso argentino se depreció casi el 12%.
y hubo tres subidas consecutivas de tipos de interés y empezaron, los tipos estaban en el 27,25 y llegaron al 40%. Y hay quienes dicen que esto ha vuelto a reavivar, ha revivido el fantasma de la crisis económica en Argentina, un país donde eso ha pasado recurrentemente, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo y qué puede venir de aquí en adelante? ¿Será que de verdad la economía argentina va a sufrir un descalabro nuevamente o esto es simplemente un miedo temporal? Siempre somos noticia por este tipo de situaciones, lamentablemente. O por Messi. O por Messi, tal cual. Bueno, por el Papa también. También es cierto, es cierto. Papa y Messi y crisis económica. Hay que distinguir dos cosas. Hay un fenómeno global que no solamente afecta a la Argentina, sino que está golpeando a todas las economías emergentes por la maquinaria, la fuerza que está teniendo la economía de Estados Unidos y el cambio de política de la Reserva Federal. Eso llevó a una suba en la tasa de interés, el rendimiento que pagan los bonos del Tesoro, que llevó a muchos inversores a desarmar sus carteras de activos financieros en economías emergentes para traer de regreso el dinero a Estados Unidos. Te doy un dato: del 25 de abril al 2 de mayo hubo 1.200 millones de dólares que los inversores desarmaron en economías emergentes para traer a invertir en activos de Estados Unidos. Esto provocó que se deprecie no solamente la moneda argentina, sino también las monedas en Turquía, en Rusia, en Indonesia y otras economías emergentes. Ahora, dicho eso, hay también un componente local que profundizó este fenómeno en la Argentina. Es lo que la revista The Economist llamó la crisis del gradualismo. El presidente Mauricio Macri, para desarmar todo el andamiaje populista que había construido el kirchnerismo durante una semana, ha creado una mantra de política económica que es este gradualismo para hacer un ajuste brutal que tiene que hacer la economía argentina de a poco. Un ejemplo, ¿no? En Argentina el gas, la energía, valían prácticamente nada. La diferencia entre lo que realmente costaban los servicios públicos y el precio que pagaban los consumidores la pagaba el Estado a costa de un enorme déficit fiscal financiado con el Banco Central que provocaba inflación. Macri cambió eso, ahora lo está financiando con deuda para tratar de bajar el déficit fiscal y bajar la inflación. Esa deuda necesita de financiamiento externo. Financiamiento externo que ahora es mucho más difícil de conseguir. A esto se suma también cierta mala praxis del Banco Central y de la política económica, que llevó a que los inversores de alguna manera pusieran en duda el compromiso de Macri con el ajuste, con este proceso de reordenamiento macroeconómico, y empezaran a ponerle límites al gradualismo. Por esto sacaron plata un poquito más rápido de la Argentina, un poquito más, con mayor cantidad de la Argentina que en el resto de los países emergentes. Sí. ¿Qué hizo el gobierno? Reaccionó con una artillería pesada, como dicen en el Wall Street, ¿no? Subiendo la tasa de interés muy fuerte para frenar los capitales, saliendo a defender el peso con reservas. Parece que los mercados le han creído a esta ofensiva ortodoxa del gobierno de Macri y los ánimos se han calmado. Si eso va a durar o no es algo que vamos a ver en los próximos días, pero está claro que el gradualismo, esta propuesta que hizo Macri para sacar a la Argentina el populismo que todos miran de cerca, aquí en Washington Macri tiene un respaldo muy fuerte. Realmente aquí los inversores quieren que a la Argentina le vaya bien, porque este gradualismo que propone Macri puede llegar a convertirse en una receta para sacar a las economías que han caído en las manos del populismo e integrarlas a una economía de mercado como ha sucedido antes con otros países de la región. Pero está bajo presión, el gradualismo está puesto en duda y eso es la lucha que está dando ahora el gobierno interna y externamente. Es realmente bastante complicada la posición en la cual se encuentra el presidente Macri, pero todos los funcionarios públicos que vienen a Washington te dicen que este es el único camino a seguir. Que no hay otro. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay noticia política aquí en Estados Unidos con Stormy Daniels. Es curioso, pero aquí una actriz porno es noticia política. En los Estados Unidos todo como consecuencia de que 11 días antes de las elecciones de 2016, del 8 de noviembre, de las presidenciales que ganó Donald Trump y fue derrotada Hillary Clinton, un abogado que se llama Michael Cohen, abogado independiente contratado por Donald Trump, le pagó a una actriz porno
que se llama Stephanie Clifford, mejor conocida como Stormy Daniels en sus escenas eróticas, le pagó $130,000 para que ella no contara detalles de una relación sexual que supuestamente tuvo con el señor Trump, como en el año 2006, cuando él ya estaba casado con Melania Trump y cuando acababan de tener al hijo común entre los dos, que se llama Barron. Posteriormente se ha sabido, y además lo ha reconocido Trump, que él le pagó los $130,000 a Stormy Daniels. Y aquí lo importante desde el punto de vista político es que si se llega a demostrar que ese dinero que le pagaron a la señora Stormy Daniels era un aporte a la campaña de Trump para que él lograra llegar a la Casa Blanca, pues podría venir un proceso judicial muy serio. Hay un programa de humor en este país que se llama Saturday Night Live, que aparece, como su nombre lo indica, los sábados, en donde el actor Alec Baldwin interpreta a Donald Trump con bastante éxito. Bien, este pasado sábado hubo una escena bastante larga, como de 7 minutos, donde aparecieron distintos actores y actrices, entre otras Scarlett Johansson, interpretaba a Ivanka Trump y demás. Y en un momento dado aparecía Ben Stiller, me parece que se llama el actor, interpretando a Michael Cohen, y se ve a Stormy Daniels hablando con Donald Trump. Lo que pasa es que Stormy Daniels, en el clip de la televisión, como se diría, era Stormy Daniels, la verdadera actriz. Ella entonces le dice al señor Trump que ella quedaría tranquila si él presentara la renuncia, por una parte, y por otro lado le dice, y haciendo un juego de palabras con el nombre artístico de ella, Storm quiere decir tormenta en inglés, y ella le dice, mira Donald, aunque tú no crees en el cambio climático, pues se avecina una tormenta, una storm. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto en Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué conclusión saca usted de que una actriz porno vaya a un programa de televisión con actores y aparezca el señor Trump hablando? Y eso no pasa en muchos países del mundo. No pasa en muchos países, pero aquí le está dando una sopa de su propio chocolate. La verdad es que la estrategia mediática que ha utilizado Stormy Daniels y su abogado, hay que darle crédito a su abogado Michael Avenatti, de darle una visibilidad sin precedentes a lo que es no solamente el caso legal, sino el caso de la opinión pública, ¿no? Que de alguna manera ya está validando... El caso moral está validando de alguna manera la visión, ¿no? El punto de vista, la historia de su clienta, ha puesto contra la pared a la presidencia de Donald Trump como no lo ha logrado ningún otro gobierno extranjero ni ningún otro enemigo político interno o externo de Donald Trump. Y esto tiene implicaciones importantes, no solamente políticas, ¿no? De ahí que estemos viendo este intento de Donald Trump de buscar todo tipo de distracciones, ¿no? Para evitar que la atención pública se centre en el caso Stormy Daniels, sino legales. Y el hecho de que se estén descubriendo estas contradicciones que nadie creía, pero que ahora estamos viendo a la luz pública, ¿no? De la negativa inicial del presidente de decir que no le pagó el dinero. Salir su nuevo abogado, el flamante exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y decir que sí se lo pagó. Sacar una aclaración 3 horas después de que, bueno, lo pagó, pero no sabía para qué iba a ser. Es decir, obviamente nadie cree en esta versión de la Casa Blanca y mucho menos de Donald Trump. Y ahora nos estamos enterando que este dinero que se le canalizaba a Michael Cohen, a su abogado, a través de una cuenta, en realidad no eran $130,000, sino más de $700,000. Uy. De tal manera que si hacemos una aritmética simple, a lo mejor por allí habría otras cinco posibles relaciones o algunas cosas que querían tapar antes de la elección. Y creo que ese es el elemento clave, ¿no? La posibilidad de que un hecho que se registró técnicamente, no lo aceptó el presidente, en 2006, se intentó tapar justamente 2 semanas antes de las elecciones de noviembre, lo cual implicaría, aunque Rudolph Giuliani no lo acepte, una violación a las reglas de financiamiento electoral que se tienen que dar a conocer y divulgar oficialmente si tiene un efecto directo en la campaña. Esto obviamente, si tú lo ves aisladamente, dirás, bueno, probablemente hay alguna multa, algún tipo de cargo criminal contra el presidente que no se materialice. Pero si tú lo agregas a esta masa crítica de problemas que tiene el presidente, y no es un hecho menor el hecho de la posibilidad de que pierdan las elecciones de noviembre de una manera estrepitosa en la Cámara de Representantes y probablemente en el Senado, con la llegada de los demócratas muy envalentonados y muchos están velando armas para sacar el juicio político a la menor brevedad, estamos viendo un escenario político en el cual realmente el presidente Donald Trump efectivamente le espera una potencial tormenta política en Washington. Raquel Godard. Sí, la verdad es que el escenario es casi dantesco, pero es muy significativo el hecho primero de que haya estas contradicciones, como bien decía Pepe, esa confesión o esa admisión de culpabilidad, ya sea a medio gas o no, quiere decir que ellos detectan un problema en haber mentido, con lo cual se ven forzados a decir la verdad o a decir la media verdad.
Y luego, por otra parte, bueno, estas cosas de que Giuliani dice, no, pues que pueden salir otras 4 o 5 mujeres, no me extrañaría. ¿Está preparándonos para algo más este señor? Es algo absolutamente, pues eso, dantesco. Creo que realmente está poniendo en jaque al gobierno de Trump y se añade a todo el tema de la trama rusa, porque está ligado, o sea, están enhebrados los dos episodios de una forma muy curiosa, y Giuliani está intentando vadear las aguas, pero hay que recordar que Giuliani lleva en esto una semana y media, porque todo el equipo legal de Trump ha ido huyendo como las ratas del barco que se hunde, y por algo será, ¿no? O sea, vamos a ver en qué termina. Pero a mí, de momento, a lo que al principio me parecía algo, digamos, casi folclórico, creo que tiene una carga política muy, muy grave. Y como bien decía Pepe, las consecuencias en las elecciones legislativas de noviembre se van a reflejar. Es que el 8 de noviembre se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, es decir, los 435 escaños y un tercio de los 100 del Senado. Rafael Matos. Hoy justamente esta mañana, Trump tuiteaba volviendo a elevar la presión para cerrar la investigación de Mueller antes de la elección, diciendo qué van a hacer con esta cacería de brujas, como ha llamado él, a la pesquisa de Robert Mueller, la van a llevar hasta la elección. Pues sabe realmente que se puede llegar a enfrentar a un escenario político complicadísimo si, como tal sugieren las encuestas, termina perdiendo la Cámara de Representantes. Las últimas 72 horas han sido realmente una locura. Realismo mágico, yo creo que le queda muy chico a todas las revelaciones que tiró Giuliani en los medios, con una verborragia inentendible para alguien que supuestamente quiere proteger a su cliente, que es nada menos que el presidente de Estados Unidos. Sí, entre las revelaciones que tiró Yo me temía que alguna vez iba a sonar un teléfono aquí en vivo y ocurrió. Por ahí está el mismo Giuliani. Puede ser una noticia, puede ser una noticia. Quiere hacer una clarificación, Giuliani, pero no era. A mí, de las cosas que dijo Giuliani, me llamó muchísimo la atención. Una, primero que Donald Trump le pagó casi $500,000 a Michael Cohen para que se encargara de cosas, incluido el pago de $130,000 para Stormy Daniels. ¿De qué otra cosa se encargó Michael Cohen? De las otras 4 o 5. Y lo otro, que Giuliani mismo admitió o sugirió que Michael Cohen, bajo presión de los fiscales federales por otra investigación criminal que se está llevando adelante en Nueva York, puede darse vuelta, flip, como se dice acá en Estados Unidos, puede panquequear, como decimos en la Argentina, ¿no? Y eso puede crear no solamente una tormenta, un tsunami, un huracán, ya no sé cómo llamarlo para el presidente Trump, porque Michael Cohen era el abogado que arreglaba cosas para el presidente, el fixer, como le dice acá. La información que pueden ahora tener los fiscales federales que se llevaron de las oficinas de Michael Cohen, y la información que le puede dar Cohen a los fiscales federales sobre Trump. Nosotros hemos hablado varias veces en esta mesa de que esto es solamente la punta del iceberg, también le queda chico, ¿no? Estamos otra vez solamente frente a un mínimo porcentaje de lo que existe dentro de las causas criminales que enfrenta la Casa Blanca. Donald Trump, todo lo que dice en Twitter, en declaraciones a los medios, revela cuando menos nerviosismo por lo que puede llegar a tener la justicia contra él. Y esto en el marco de una elección legislativa en la cual puede quedar un Congreso opositor que seguramente le va a tirar encima un juicio político. Y no es asunto muy menor complicado. Que haya contratado al mismo abogado que defendió a Bill Clinton en el juicio político. Obvio, obvio. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, a solamente 3 cuadras de la Casa Blanca, y hay noticias de las albóndigas. Atención. Son famosas las albóndigas suecas, no solamente las come la gente cuando está en familia en Suecia, sino que además se han hecho célebres en las tiendas IKEA, o IKEA, como dicen en inglés, que las hay en muchos países, en España, en muchos países europeos, por supuesto aquí en Estados Unidos. Recientemente falleció el dueño de IKEA. Bueno, pues resulta que las albóndigas, que son tan típicas de Suecia, no son suecas, porque en el tuit oficial de ese país de Suecia, apareció recientemente un mensaje en las últimas horas que dice Swedish meatballs, es decir, las albóndigas suecas, se originaron actualmente en una receta que trajo de Turquía el rey Carlos XII al principios del siglo XVIII.
De manera tal que, y además dice esta, por la cuenta de Twitter, el mensaje, let's stick to the facts, es decir, seamos justos con los hechos, tenemos que ceñirnos a los hechos. El rey Carlos XII fue monarca de Suecia de 1697 a 1718 y vivió en Turquía de 1709 a 1714 durante lo que se llamó la Gran Guerra del Norte, en la que Rusia estaba desafiando, estaba luchando contra Suecia. De manera que se ha desmontado, pues, este mito de que las albóndigas son suecas. Me parece muy valiente de Suecia reconocer que las albóndigas suecas no son suecas, sino turcas. ¿Cuál es su opinión? A mí me encanta el tuit, ¿no?, de Suecia, que dice: amamos los datos tanto como amamos las albóndigas, ¿no? Así, admirable lo de Suecia, de salir a reconocer siglos después que uno de sus productos icónicos ahora resulta que no son suecos. Tremendo, ¿no? No, quiero hablar con mis amigos suecos para ver cómo se sienten con estas relaciones. Es como si a un argentino le dijeran que el dulce de leche es australiano o que los alfajores, ¿no?, son de repente, no sé, franceses. Pero bueno, muy admirable realmente el reino de Suecia, salir a reconocer este dato puntual, ¿no? Y la verdad, IKEA no sé qué va a hacer. Muchos amigos iban a IKEA tanto para comprar muebles como para comprar albóndigas. Comprar albóndigas, son buenísimas. ¿Sí? Raquel Godoy. Yo creo que es un movimiento publicitario impecable. Creo que IKEA se va a llenar de gente que va a ir a comer sí, albóndigas sistemáticamente. Albóndigas, claro. Y luego, por otra parte, bueno, creo que también hay que suavizar un poco la culpa, ¿no? Pues sí, hay un componente histórico turco, pero quienes la han perfeccionado y quienes la han hecho famoso han sido los propios suecos, y no hay que quitarles tampoco su propio mérito, ¿no? Digamos, digo yo que desde el siglo XII a hoy la receta habrá evolucionado en algunos aspectos. Y sí, como decía Rafa, por ejemplo, la paella, nuestra paella, tiene reminiscencias indias. Una vez aquí me metí en un taxi y el taxista era indio y me decía: ¿usted es española? Empezamos a charlar y me decía: ¿pero usted sabe que la paella originariamente empezó en India? Y yo, ¿cómo? Menos mal, Raquel Godoy es de Palencia y no de Valencia. Los valencianos son los de las arroces y la paella, si no habría sido. Así que digamos que la globalización ya existía hace tiempo, y también en términos gastronómicos, todas las migraciones, no hagamos drama. Y reconozcamos el mérito de esa salida del armario, ¿no? Claro, de Carlos XII, el rey del siglo XVIII, Pepe López Zamora. Bueno, primero debo reconocer que no soy un fan de la comida escandinava en general, con esos pescados ahumados y echados a perder. Y la única vez que he comido las albóndigas son efectivamente en una tienda IKEA, y debo reconocer que me hicieron daño. Sí, no me gustaron mucho en el sabor. Prefiero, tiene puré de papa. Tiene puré de papa. Prefiero las albóndigas a la mexicana, que llevan su huevito adentro, chilitos picados, salsa de tomate, con unas tortillitas, calientes. Así que no me preocupa mucho el hecho. Lo que sí me preocuparía es la pesadilla que significaría que me dijeran, igual que Rafa, de los alfajores, que el mole resultó que era de otro país, porque el mole mexicano es un monumento gastronómico que es auténticamente de nosotros. Bueno, ahí está. Gracias, Pepe López Zamorano, por haber estado aquí. Raquel Godoy, Rafael Martí Ruiz. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.